Carmen Villanueva acabó de decir que a mí me gustan ¿qué? Delgaditas. Delgaditas. No le gustan las formosas. Yo soy, está celosa. Yo soy como el Te picona. Ah, ¿está picona? Porque no te gustan las formosas. Estás crazy. Yo soy como el aventurero. Me gustan gorda, flaquita, ta 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 Lo que venga, señores, lo que venga. Tengo que saber, él es buen pobre, come buen brodo. Así me... Le mete chancho, le mete pollo, le mete todo. Le hago al sancocho, ¿eh? Tú sabes que en tiempos de guerra se come de todo, mi amor, así que relájese. Oye, no estamos todavía en tiempo de guerra, oye, papi. No, o sea, aquí nos vamos para la Tercera Guerra Mundial, dicen por ahí. Ay, sí. Yulisa nos dice el aventurero. Después Yulisa nos escribió el que le gusta todo. Carlos de día y Carla de noche. ¿Cómo es? Así mismo, mi amor. Doble. Yo soy Carla, la más barrial. Ahí está Carlos. Ay, Dios mío. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ahí sale su voz. Ahí sale su voz natural. Natural. Ay, sí, sacó su voz. Pues bueno, vamos a continuar con el programa que... Ay, pero chicas, nos desviamos. Nos fuimos a otro tema, chicos. Ya, nos fuimos a... Estamos hablando de la mujer mantenida o independiente. ¿Cómo la piensan ustedes? ¿Cuáles son ustedes? Cuenten. Sin vergüenza, ¿eh? A ver, Yulisa. No hay nada de malo. María, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuáles gustan más? ¿Ser mantenidas o ser mujeres independientes? Pero también que las mantengan. O sea, yo no que las consientan. Que las consientan. Yo creo que lo ideal para mí es ser independiente. Bueno, yo soy mamá soltera, así que soy completamente independiente desde hace años. Pero cuando un hombre te consiente es algo muy lindo. Cuando te engríe. Sí, cuando te engríe. Ya, eso es mucha publicidad. Desde que comenzó el programa, desde que se inició el programa, está comenzando. Soy soltera, soy mamá soltera. Y a mí me va a salir así, se va a levantar y va a ponerse en la cámara. Soy mamá soltera. Pero me gusta que me consientan. Desde que llegó nuestra cara amiga Vicky, no hace otra cosa que decir soy soltera. Soy soltera. Madre soltera. O sea, no es que se hace la víctima, sino que ella está lanzando un mensaje subliminal. Soy soltera. O sea, para quien lo escucha, de repente se conecta nueva gente y otra vez repite, soy soltera. O sea, sí, claro. Escúchenme, capito. O sea, que hay que promocionarse. Mira que ahorita se conectó el panadero. Así que ojo aquí, mandas tus mensajes. Avísenme, apenas llega uno ahí, yo vuelvo a decir, es que chicos, es que soy soltera y estoy buscando uno que me consienta. Escucha lo que dice mi hermana. Mi hermana dice, yo soy felizmente mantenida y emprendedora a la vez. Sí. Sí. Chulisa dice, mujer independiente pero consentida de tu pareja. Exacto, muy bonito. ¿Ha visto? Sí. Tenemos opiniones, Vicky dice, soy soltera y hago lo que quiero. Es verdad. Sí, ahí tocó un tema muy importante. De verdad, yo sí veo esta cosa de la libertad. Dice, hago lo que quiero. Ahí comentó. Carol Granado dice, brava Vicky, mujer luchona. Mujer luchadora, quiere decir. Gracias, Carolita. Es que si admira, no es por nada, pero... Se admira mucho a las mujeres como tú, Viquita, que son madre de familia y salen adelante. Gracias. Se admira mucho como también a Carlos, que es papá, soltero también. Exacto. Y también saca adelante a su hijo, ¿me entienden? Él hace de papá y hace de mamá. Vicky hace de papá y hace de mamá. Y yo no sé por qué no se unen aquí. Y ahí crecemos juntos. O sea, papá y mamá. O sea, yo no sé si... O sea, vulgarmente, disculpen el término, pero qué chucha se... Aquí haciéndose publicidad uno, se hace publicidad por el otro. Separado, ya, y yo no sé ya. Por qué no se unen. O sea, yo no entiendo. Mire, o sea, se hace de publicidad. Verdad. O sea, uno dice, yo soy mamá soltera, yo trabajo. Y el otro, yo soy papá soltero. Dígame, o sea, y los dos son
ecuatoriano, mami, ¿por qué chucha no se juntan? O sea, ¿por qué no están juntos? O sea, está que se tiran flor hace rato los dos, yo no entiendo. O sea, yo salgo sobrando, chicos. Métame, por favor, el violín, por favor. Tócame, métame el violín. Tócame un violín, por favor. ¿Ustedes qué piensan? Acá unámosle, Eco dice, únanse. ¿Ya ves? Únanse. Ya tenemos a alguien que dice, únanse. Ya pues. Dale, vamos a hacer ahí, dale, fusión. Vamos uniendo como Dragon Ball. ¡Eco, eco, fusión! Eco. Unidos. Unidos harán, jamás seremos vencidos. Es que es verdad, chicos, si se ponen a pensar, si acá se tiran flor los dos, ¿no? O sea, papá, mamá, trabajadores, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Es, tenemos muchas cosas en común, Carlos. Así, ¿no? Trabajador, puertador, en inglés, doctor. Eco, dog-sitter. Dog-sitter. Tienen ya todos los talentos estos dos muchachos ecuatorianos, mm-hmm, emprendedores los dos. Saben sacar adelante a su familia. ¿Y por qué siguen separados? O sea, no entiendo. O sea, el público dice por qué. O sea... Acá hasta les da la bendición. ¡Ay, Dios mío! Correspondan al público. Dice, uy, el amor en el aire. Sopla lo que se vaya, entonces... Uy, ve, lo sopló. No, yo ya me ofendí, Eco, Carlos. Ya, pues, Carlita, ya. No te pases. No, no. Lo aquí, sopló. Vicky, chicas, Vicky, lo sopló. Aquí, Vicky, bueno, yo digo una cosa. Ahora mismo mi mentalidad está concentrada en proyectos. Ahorita no estoy claro. Mujer, señores. Ah, qué picaflor. El día que sea de mujeres, ahí yo pegaré una llamadita. A la salida. No, yo creo que eso viene por sí mismo, es una cosa que viene espontáneamente. Sí, chicos, si no nació ahorita, pues vamos a esperar de aquí a unos meses más. No pierdo las esperas. Seguimos mandando publicidad. Le doy la bendición. Dice, no te hagas el difícil, Carlitos. Yo soy bien duro. Es bien duro, pero los duros cuando caen bien, chicos, ¿ah? Bien mal parqueado, pero... Es que tiene miedo, Carlitos. Tiene miedo, Viquita, te tiene miedo. No, eso jamás. Miedo jamás. Miedo que jamás. Que todavía no has probado. No. No has probado esta miel. Oye, chicos, no nos desviemos. No nos desviemos. Mira, que a la gente le encanta, oye. Le encanta el chisme, Dios mío. En todas están. Menos en misa. Menos en las reuniones, Carlito. Tú les invitas a las reuniones y no vienen. Bueno, mi gente, así vamos que mañana están totalmente invitados a una reunión de... ¿Cómo se llama? Omi Life. A todos los queremos. Todos los que están ahí en la directa, todos los queremos ahí en la reunión. Y el que no venga el próximo lunes, no hay chisme. No hay chisme. Ya saben. Hablamos solo de Omi Life. Así se aburre, ¿no? No, mentira.
fighting. All of the-